Señoras y señores, son las 2:15 de la tarde. Ya está aquí Yuyu, Manolo Aguilar, pendiente de que todo el guión salga tal cual se lleva escribiendo desde las 7:30 de la mañana, sí, aproximadamente. Espero. Más o menos. Buenas tardes. Partidazo anoche del Madrid. Partidazo, hay que decirlo. Partidazo, vamos, y no duele decirlo porque está el Madrid ya, equipo español, en cuartos de final de la Champions. Ojalá la semana que viene el Barça y el Sevilla. Sí, señor, así esperemos que sea esto. ¿Por qué no declaro lo del Barça? Porque no, está bien. Tenéis que decir eso, que todo el mundo sea feliz y demás, que vamos a hacer. Venga. No, ¿tú no quieres tres equipos españoles en los cuartos yo de no Champions? Yo no tengo frontera. Yo para mí un equipo francés, alemán, inglés, pero español, todos me gustan o no me gustan. No tenemos techo. Que el Paris Saint-Germain le parecía un equipazo a todo el mundo hace unos en el sorteo. ¿Ayer, ¿no?, por la mañana? En el sorteo le parecía un equipazo a mí, ¿no? A mí en absoluto. ¿No? Estaba convencido de esto, ¿no? Aquello un infierno. Ya lo dije, busca la grabación, lo dije públicamente. Lo buscaré. Lo cierto es que después de este partido ya empieza la temporada alta y, como no puede ser de otra manera, pues el Paris Saint-Germain tiene que ser recibido con todos los honores en la venta del Nabo. Y allí nos marchamos. Ahí están los camiones de los hinchas parisinos llegando a la venta del Nabo, a la Plaza del Mamadero, y allí está ya el Imi y Paco el Becario. ¿Qué tal? Saludos desde la venta del Nabo, campientazo tú. A esta hora de la tarde hay una esperadísima visita, ustedes lo saben perfectamente, esperadísima visita del país vecino. Mira, una ambulancia, porque... Mira, la del jeque, ahí viene el jeque. Mira, un NH. Porque tras la derrota de ayer, sí. Hoy llega a la venta del Nabo el equipo de don Unai Emery Echegoyen y don Nasser Al-Khelaifi, que tras haberse gastado 400 millones... ¿Cuánto? 400 millones, Salomón, de euros en la plantilla, se ha comido un soberano bocadillo de portadela. ¿No era más barata la venta? ¿Comprar la venta? Un bocadillo antes de entrar a la venta. Bueno, dejemos ahí el tema, ¿no? A ver, Paco el Becario está, porque por lo visto hoy don Paco no ha escatimado un detalle, ¿no? Paco el Becario, me refiero. Así es, compañero. Me refiero al dueño de la venta. Con tanto Paco, don Paco Nabo, ¿no? Sí. Aquí me encuentro en la Plaza del Mamadero, bautizada hoy como Place du Mamadere, por la siempre atenta gerencia de la venta del Nabo, ¿no? La Place du Mamadere. Es de su alma mater, don Paco Nabo, que cuida los detalles como nadie y le ha puesto la Place du Mamadere. Sí, dice, está bonito, todo está acondicionado con réplicas parisinas, ¿no? Así es, a la Place du Mamadere se accede desde una reproducción a escala de los Nabos Elíseos. También hay... referencias a otro clarísimo y clásico parisino como es Euro Disney. ¿Qué han puesto, figuritas de...? Sí, han puesto figuras animadas por aquí como el Nabo Donald, Blancanieves y los Siete Nabitos, otras muy parisinas como es el Joronabo de Notre Dame. Y una adaptación de 101 dálmatas rodada para la ocasión que se titula 101 Nabos. Son peluches de hortalizas. Cuya banda sonora. Eso es. Cantando por ahí, siento un nabo. Sonora está siendo coreada por los ultras del PSG, ¿no? Aquí nos falta un detalle. El hortaliza. No falta un detalle para satisfacer a los aficionados franceses, porque... Además de estos detalles, don Paco Nabo ha encargado una versión especial de la Marsellesa, que en su versión original comienza diciendo a los enfants de la patrie, y en la versión de don Paco Nabo dice Nabons enfants de la patrie. Vamos a escuchar el himno, que está el himno encargado por don Paco Nabo. Vaya intro, como es. Una introducción. Se ha dormido el director. Está entrando perla en el prólogo. Ay, no sé, que se arranca ya, ¿no? Ahí viene. Ahí está. Nabos en fan de la patria. Sí, señor.
sea, todo es una réplica de la capital parisina, ¿no? Sí, también se ha colocado una reproducción del obelisco de la Plaza de la Concordia, que aquí se convierte en Nabolisco, con una estatua de Napoleón y una reproducción a tamaño real de la Torre Nabifel, ¿no? Con forma algo distinta a la popular Torre Parisina. Sí, termina un poquito más henchida arriba. Remata en turbante, ¿no? Sí, señor. Sí, bueno, pues atención porque... Remata en muffin. Y que la fuente creo que está ahí porque creo que está llegando la comitiva, ¿no? Efectivamente. Compañero, llega la comitiva francesa y entre ellos, pues, vemos, a ver, me he colocado una reproducción del obelisco de la Plaza de la Concordia. Un segundito, que está Rafael Chulón, que creo que está ahí. Ahí, ¿no? Ahí, tenemos a don Rafael Chulón, que nos va a dar su versión específica del partido. Vamos a ver. Lucio y Perrillo. Perry y Coqui. Breiko y Breda. Ebrio y Embrione. Con todo ustedes, el gran circo parisino de la Chilaba Poderosa. El fracaso de los coletos con las grandes atracciones y la estrellona de la pista. En la pista central, el payaso Peluqui, que se fue del Sevilla para hacer el cookie. En la pista 2, el gran número del mago que desaparece, el mago amarillo, que 6 días antes se dobla el tobillo. En la pista 3, la gran atracción llegada de Oriente, el jeque del terruño, que afloja la de Ubrique, pero se come un truño. Y muchos más artistas, los afamados tragadores de sable, Cabanito, Rabiotti y Don Berratti, que se comerán algo del tamaño del objetivo de Morenati. Y no se pierdan al afamado fakir, el ultra Don Veneno, que se traga la bengala por el ojo moreno. Madame Rosado y sus caniches embarbetados. Pasen y vean, señores oyentes, el gran circo parisino llegado de Oriente, a la venta del nabo. Bueno, pues es la comitiva que está llegando a la plaza. Hoy está aquello completamente repleto de aficionados del Paris Saint-Germain. Y creo que tenemos ahí a un seguidor del Real Madrid, ¿no? José Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? ¿Qué tal, aquí, hombre? Venimos, hombre, a recibir a esta gente, ¿no? Del Pepín Saint-Germain, hombre. Que ahora todo el mundo dice que es muy malo, ¿no? Eso es lo que he dicho yo, que antes del sorteo todo el mundo le parecía esto que no lo quería nadie al Paris Saint-Germain. Claro, antes del sorteo no lo quería nadie, primo, pero hay tantos los jugadores que se han gastado un dineral, ¿no? Sí. Y le hemos partido Torboquino en el Butarque de los Príncipes, ¿no? Sí, señor. Y ahora mismo, pues, ya con perdón de la palabra, ¿no? A mamar la Calani, Mempapé, Juan y Garbe, Perratti, Radio, Barquillo, Ray Van Junior, ¿no? Y este que estuvo con nosotros, ¿no? Que es un cantante jerezano, ¿no? David de María, ¿no? Sí, señor, ahí está. Al final todos para allá, hombre. Y el primero es el sabiondo este de Hyundai Evelyn, ¿no? Así que yo voy a pedir ahora mismo a ver si... ¿Va a cantar? A ver si se calla la gente, que voy a dedicar una canción. Por la cejilla, Arcey, tomate. Que hoy vengo fuerte. Mami, mami, mami blue, oh, mami blue. Mami, mami, mami blue, oh, mami blue. Bueno, pues ahí está la canción dedicada de José Mercedes. Un segundito porque, Quique Lafuente, estás con un momento muy emotivo porque creo que el presidente de Sevilla está acercándose a Unai Emery, ¿no? Efectivamente, compañero, vamos a ver lo que tienen que decirse unos a otros. Bueno, como sí, aquí estoy yo también, aquí estoy yo también, Pepe Castro y Unai Emery, vamos a meter las alcachofas de la SER. Sin ninguna duda, te doy ánimo, Unai. Te voy a decir una cosa, yo no sé cómo tú, sabiendo el bajío que tengo yo, te alejas de mí. Mira a Vitolo, mira las palmas donde carajo estás.
Te fuiste a París, nos dejaste tirados para que te dieran friki, friki. Cuida que te dieran friki. Y al final te vas harta de comprar pistacho y gomita para ver Sevilla en la Champions martes. Cookie, quiere un cookie. Venga, lo siento, pero tú lo sabes bien. A mamarla con Mao, Unai. Unai, a ver qué dice. Presidente, presidente, créame. Yo no me quise ir. Estoy arrepentido. Dígale, dígale a Gorrión, mojado. Dígale a Gorrión que aquí me tiene para cuando quiera. Dígale a Gorrión si puedo regresar. Ojo, que se le acaba una y se le acaba el contrato junio. Y ojo, porque se acerca la, sí, está, estamos viendo cómo se acerca José María del Nido, que también este se hombre acerca. Va hasta aquí. En esta conversación yo me voy, Se va Pepe Castro. A lo que tú ves, Pepe. Se queda José María con Unai y vamos a ver qué dice José María al técnico vasco. Mira, don Unai, te voy a decir una cosa. Y esto no quiero que salga en redes sociales. Conmigo no te hubieras ido, no. Ni tú ni Vitolo. Que se ha quedado nada más que el chofer de Pepe Castro. Yo te prometo, sí o sí, que si vuelvo a Sevilla Fútbol Club, tú vas a estar entrenando el día antes de que yo vuelva por la tarde. Bueno, pues mira, mucho ánimo. Son los mensajes de ánimo de, liando, presidente, de Pepe Castro. De... Contigo, con Mao. No sé, tengo una duda y a destrozar la Margarita. A ver, cara vamos. Cara lenteja, Mao. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, Jorge D'Alessandro, porque antes del sorteo el Paris Saint-Germain parecía el Coco al que no quería nadie. Hoy todo el mundo... Exactamente, yo sabría. El José María Coco. El José María Saint-Germain no pudo volatizar el tercer ralentí eclesiástico de la fracción volar del ensanche semiopaco. Eso hizo que José María Vázquez y José María Asensio catapultaran episodios sonales en la voladora plural del ensanchamiento episcopal de los voladizos del ataque defensivo. Y claramente José María Emery no pudo leer los fonemas en el pentagrama de la musicalidad de los desdobles madridistas que atajaron a la perfección la concubencias explícitas en reconsonantes, José María. Ajá. ¿La concubencia explícita en reconsonantes o se sitúa en el eso campo? Se pudo ver sobre todo en el último ecuador de la segunda parte, José María. Ajá. Cuando ya el José María Germain no tenía nada que hacer. Bueno, pues esa es la opinión de Jorge D'Alessandro. Y hoy tenemos dos partidos. Hoy tenemos un entrenamiento del Manchester City frente al Basilea con un 0-4 en la ida. No creo que haya sorpresa. ¿No? Hay otro guapo. En absoluto. El otro es guapo, Y el otro sí está chulo. El otro es un Tottenham Juventus, Juve. Con empate a dos en Turín. Y bueno, aquí se decide todo. De momento, ventaja para el Tottenham. Veremos a ver lo que pasa. Y la semana que viene tendremos al Sevilla el martes y 13. Ojo para los supersticiosos. Martes y 13. Usted no es supersticioso, ¿no, presidente? Yo no soy supersticioso. Yo tengo muy buen bajío. Yo voy a los partidos vestido de amarillo. Me subo al carajo. El otro partido será un Roma Shakhtar Donetsk. Bueno, pues señores, esto es lo que hay. Jornada de Champions total. Para que tenga el día libre y para que tenga la tarde que no tenga nada que hacer. Sacando datos de accionistas. Oye, el catering de la Champions no lo lleva el Taki finalmente. Está aquí, ¿no? De momento está vetado por la Champions. Ya veremos si el año que viene le levantan la prohibición. Pero bueno, de momento el Taki no quiere nada, no tiene nada que ver con los de las delicatessen. ¿Sabe? Los catering, estas cosas, que además sí, creo que Manolo Aguilar lo sabe. Esto viene muy bien. Viene lo de la Champions, Sí. Nivelón. Nos van gloria en todo sitio. Vámonos.